Muy buenas tardes, estaba a punto de dar inicio a este seminario de Mundo VFX en el cual estaremos hablando de cómo invertir en un mercado bajista. Así que, por favor, a los asistentes, si me van corroborando audio y video, vamos a dar comienzo entonces a esta charla de mercado. Y les recuerdo también que en estos seminarios que nosotros damos de forma persistente, casi todos los días, de hecho, estamos dando diferentes tipos de seminarios. Pueden ir dejando sus comentarios y sus preguntas. Así que si hay algo que no entiendan o hay algo que quieran repasar, me pueden escribir y yo les voy a ir contestando de forma inmediata. ¿Ok? Así que por favor me confirman y comenzamos en un minutito más. Perfecto, ya me van confirmando entonces que tenemos audio y video, así que voy a compartir pantalla para que me puedan ver igual y así podamos estar en pleno contacto con ustedes. Vamos acá a abrir mi camarita. Perfecto, por ahí, ahí sí. Lo voy a alejar un poquito para que nos podamos ver mejor. Ahí. Perfecto, entonces mi nombre es Camilo Celedón, soy analista de inversiones de VFX y como les digo, los voy a estar acompañando el día de hoy donde vamos a estar hablando acerca de este tipo de inversión que podemos hacer en el trading, que es la famosa venta en corto, donde nosotros podemos aprovecharnos tanto de los movimientos al alza, que es lo común, ya siempre que uno habla de inversiones como comprar barato y vender caro, pero también en el mundo del trading podemos aprovecharnos de las caídas del mercado, lo cual es muy bueno porque nosotros normalmente cuando vemos al mercado subir, sube como una escalerita, ¿ok? Por distintos escalones. Va subiendo a poquito, a poquito, a poquito. Pero normalmente cuando tendemos a ver, por ejemplo, una caída del mercado, suele ser una caída en un tobogán, en un refalín, se cae muy fuerte. Entonces, si nosotros somos capaces de determinar cuándo vienen estos momentos, es muy probable que podamos sacar muy buenas ganancias con estos movimientos, ¿ok? Así que vamos a hablar, como les digo, del mercado bajista, cómo poder aprovechar. Okay, en primera instancia, ¿qué es un mercado bajista? Bueno, el mercado bajista es aquel que tiene una trayectoria de caída sostenida en el tiempo y hacia el cual los inversores no se sienten muy optimistas en lo que a una subida se refiere. ¿Okay? O sea que estamos ya metidos de lleno en un canal bajista, por ejemplo, máximo descendente, mínimo descendente. Cuando estamos ya en este tipo de tendencia, obviamente que se vuelve muy difícil poder operar de la forma común que comprar barato y vender caro, porque no sabemos entonces hasta dónde va a caer, cuál es el punto mínimo. ¿Ok? Entonces, un mercado bajista es uno que mantiene una trayectoria hacia la baja de manera consistente durante el tiempo. ¿Ok? Y este tipo de mercado también se conoce como bear market, ya que sería como el mercado del oso. Ya, para los que no lo saben, en el mundo del trading se habla mucho sobre bear and bull o toro y oso. ¿Ya? Que te hace mucha referencia a cómo se mueve el mercado. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando se habla de bear market, o sea, estamos hablando de un mercado bajista, que recién lo que estamos hablando, se habla de bajista porque generalmente cuando un oso ataca a la baja. ¿Ok? Ya sería como la garra del oso que generalmente va a atacar a la baja. Y por el contrario, normalmente cuando un toro ataca, el toro ataca hacia arriba. ¿Ok? Con los cuernos hacia arriba. Entonces, en ese caso se hace esta diferencia de que normalmente cuando estamos en un bull market o un mercado de toro, ya significa que estamos en un mercado alcista y cuando estamos en un bear market o en el mercado del oso, significa que estamos en un mercado bajista. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la venta en corto? Que esta es justamente la forma en la que lo aprovechamos. ¿Ok? Una cosa es que hay un mercado bajista, pero ¿cómo lo aprovechamos? Obviamente no lo aprovechamos con compras, porque cuando nosotros compramos estamos apostando al alza. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder aprovechar un mercado bajista es hacer una venta en corto. De hecho, ustedes, me imagino que obviamente alguna vez han visto alguna plataforma de inversión, en todas las plataformas de inversión que ustedes puedan ver, se van a dar cuenta que al minuto de poder operar un instrumento, me refiero a plataformas de trading, ¿ok? Una plataforma en general. Cuando nosotros nos metemos en una plataforma de trading, al minuto de poder operar, por ejemplo, alguna divisa, alguna materia prima, algún índice, lo que sea, incluso las criptomonedas, ustedes van a tener tanto la posibilidad de presionar un botón de compra
en el cual obviamente estaríamos nosotros pensando que ese instrumento va a subir, o en otra ocasión podríamos presionar un botón que dice sell o venta, que sería apostar a la caída, ¿ya? Así que esa es la diferencia. Nosotros en un mercado cotidiano donde normalmente estamos comprando activos para venderlos más caros, es compra, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos que estamos en un mercado bajista y queremos aprovecharnos de las caídas, es una venta, ¿ok? Entonces, la venta en corto es la apertura de una operación que permite obtener beneficios cuando el mercado baja de precio. La mayoría de la gente piensa que es operar, que operar es comprar barato y vender caro, que es lo que les decía recién, aunque esa es una estupenda forma de obtener beneficios y es lo más común que aparece en el mundo, también es perfectamente posible vender caro y comprar barato. ¿Qué quiere decir esto? Para abrir una posición corta, lo que nosotros hacemos es negociar el precio de venta en el lugar del de compra, ¿ya? O sea que si nosotros estamos viendo, un ejemplo, que el dólar se está vendiendo, por ejemplo, en cierto precio, nosotros en ese minuto tomaríamos la venta de ese instrumento, ¿ya? O sea, liquidaríamos el instrumento y con el dinero de la liquidación lo que nosotros haríamos sería esperar comprarlo más barato para quedarnos con el diferencial, ¿ok? Esa es la gracia. Para darle un ejemplo y que quizás sí lo puedan entender, al menos yo cuando estaba comenzando en esto fue la forma más fácil que me resultó para poder entenderlo y para poder explicarlo. Supongamos que, no sé, un amigo mío o mi mismo padre, por ejemplo, no, pero vamos a hacerlo con un amigo. Supongamos que un amigo mío tiene el nuevo iPhone, supongamos que tiene el iPhone 14, ¿ok? Y para eso, por ejemplo, él tiene un iPhone 14 y yo le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Creo que hay una oportunidad súper buena, así que préstame tu iPhone que yo voy a poder hacer un negocito con él. Perfecto, supongamos que él me presta su iPhone, ¿ya? Entonces yo en estos minutos tengo una deuda de un iPhone 14 con mi amigo porque él me lo acaba de prestar, ¿cierto? O sea, yo le podría devolver su mismo iPhone 14 y quedamos listos. Pero lo que yo voy a hacer, voy a liquidar ese teléfono, lo voy a liquidar, lo voy a vender, y supongamos que a mí me ofrecen 1.000.000 de pesos por este iPhone. Entonces yo ahora lo que tengo es 1.000.000 de pesos y una deuda de un iPhone 14 con mi amigo, ¿ok? Luego de esto, lo que yo voy a hacer, voy a buscar en toda la web un iPhone 14 en un mejor precio del que lo acabo de vender. Y supongamos que yo encuentro el iPhone 14 en 750.000 pesos. Entonces, compro el iPhone 14, ya resuelvo la deuda con mi amigo, que es el iPhone 14, se lo devuelvo, y yo me quedo con el diferencial de la liquidación que hice del iPhone en el millón en contra de lo que lo compré, que fueron 750. Y yo me quedo con ese diferencial de 250. Así funciona la venta en corto. Nosotros tomamos una operación de mercado, la liquidamos e intentamos tomarla en un precio más conveniente para nosotros quedarnos con el diferencial. Esa es justamente la idea de poder hacer una venta en corto, ¿ok? Ahora, otra cosa importante es considerar cuáles son las ventajas de una venta en corto, ¿ok? La venta en corto, lo primero que tiene como beneficio, ¿ok? Es poder, por ejemplo, operar algún instrumento, ¿ok? Sin la necesidad, por ejemplo, de obtener este beneficio, ¿ya? Sin necesidad de que sea tuyo. O sea, tú puedes liquidar algún instrumento sin antes tenerlo y poder encontrarlo a un mejor precio para tú quedarte con esa posición, ¿ya? O sea, poder hacer ventas en corto en el trading es algo muy bueno porque no tienes que tener en consideración tener el objeto de forma anticipada como tu propiedad, ¿ok? Lo otro, podemos, por ejemplo, hacer ventas, ¿ok? En corto de nuestro instrumento, mediante, obviamente, netamente la apertura de una venta. O sea, mediante un clic, tú puedes de inmediato entrar a vender algo, o sea, a buscar un precio más bajo solamente con un clic, ¿ok? Así que eso también es muy bueno porque te puede aprovechar de un movimiento bajista rápidamente, ¿ok? Lo otro es que también, por ejemplo, si tú haces una venta en corto, también, por ejemplo, lo que puedes hacer es manejar tu riesgo. Al igual que cuando haces una compra, le pones un stop loss, un take profit, tú puedes definir de inmediato cuánto estás arriesgando y cuánto estás, por ejemplo, yendo a buscar de ganancia, puedes hacer lo mismo con una venta. Tú al minuto de apretar una venta puedes poner un stop loss, un take profit, tener totalmente delimitado tu posible riesgo y tu posible beneficio, ¿ok? Y lo otro muy importante es que cuando tú haces ventas en corto, al igual que cuando haces compras, puedes también tener el beneficio del broker de recibir apalancamiento, ¿ok? Básicamente, hacer una venta es exactamente lo mismo que hacer una compra, pero con sentidos distintos.
¿Ok? Uno al alza y el otro a la baja, pero es exactamente igual. ¿Ya? Si yo me meto en el dólar, por ejemplo, en compra en los 900 y el dólar sube 20 pesos, yo me gané 20 pesos de subida en el dólar. ¿Ok? Caso contrario, si yo me metía en venta en los 900 en el dólar y el dólar cae hasta los 880, yo me gané 20 pesos en el dólar. O sea, es exactamente igual, solo que nosotros apuntamos para un lado o para otro. Esa es la gracia de poder operar en un mercado bidireccional. Recuerden, el trading es bidireccional, o sea, el mercado puede subir o puede bajar, no tiene otra opción. Y ustedes pueden comprar y vender, o sea, apuntar al alza o a la baja. Así que pueden aprovechar todos los movimientos que están dentro de su plataforma. Lo único que tienen que considerar es saber cuándo es un buen momento de compra y cuándo es un buen momento de venta, así como también de un buen momento de cierre o también una cantidad optimizada de riesgo. Teniendo eso en consideración, sabiendo hacerlo, ustedes ya pueden desenvolverse con comodidad en su plataforma y operar tanto al alza como a la baja. Ahora, recuerden también, esto lo pueden hacer con total normalidad. Ya muchos de los que han visto quizás los seminarios de apertura de mercado que yo estoy haciendo, generalmente yo hablo tanto de compras como ventas, porque en el mundo del trading para nosotros es normal pensar en ambos movimientos. Si yo veo que algo está justo tocando una resistencia, que la resistencia es un punto donde generalmente el mercado llega y rebota, ¿ok? En ese caso, yo les recomiendo, por ejemplo, pensar en ventas. Es muy probable que si llega a ese punto donde generalmente ha rebotado, vuelva a rebotar. Y además eso también acompañarlo siempre de noticias. Recordemos que tener conocimiento de lo que está pasando en el mundo, tener conocimiento de análisis técnico, ayuda mucho en su operativa. Ustedes tienen que pensar que ustedes sin saber nada de trading, ustedes tienen unos 50% de posibilidades de ganar una operación. ¿Por qué? Porque la operación puede ir al alza o a la baja. Y si yo no sé nada de esto, ya parto con un 50% de probabilidades de ganar. Si ustedes van esforzándose por aprender tanto temas técnicos, temas fundamentales, gestión de riesgo, diferentes cosas, y ya tienen una mejor interpretación del mercado, es muy probable que sus expectativas, que sus probabilidades de ganar, aún así sean más altas. ¿Ok? Así que vamos a irnos ahora a nuestra plataforma de inversión para que ustedes puedan ver un poquito acerca de nosotros, de nuestra plataforma y cómo poder abrir una venta. ¿Ok? Así que vamos a entrar a mundovfx.com. Recuerden que acá en VFX ustedes pueden ver un montón de información. Pueden ver, por ejemplo, nuestro blog en donde vamos subiendo todos los días información de mercado. Hoy día subimos la visión del oro, información del COVID en China, Black Friday. ¿Ok? Todo lo que ustedes necesitan saber lo pueden ver acá. Y además también ustedes ingresan a Mundo VFX, van a poder ver los webinars que vamos a estar dando, nuestros seminarios. Como por ejemplo el del día de hoy, cómo invertir en un mercado bajista. Pero también tenemos, por ejemplo, este día jueves, aprende a utilizar el RSI. Y lo mejor de todo es que también tenemos curso, herramientas fundamentales para el trading, el cual comienza el 1 de diciembre. Así que atentos todos porque este curso va a estar muy bueno para todos aquellos que estén partiendo en el mundo del trading. Vamos a estar hablando acerca de todo lo necesario. Teoría, conceptos, plataforma, análisis técnico básico, gestión de riesgo y análisis técnico avanzado, junto a estrategia y otras cosas. Así que espero que les guste mucho y recuerden también que hay una clase bonus en la cual van a poder estar conmigo solucionando dudas, hablando un poquito de trading, buscando oportunidades. Así que espero que se puedan inscribir, les va a servir bastante y este curso es gratuito para nuestros clientes. ¿Ok? Así que vamos a ingresar ahora a nuestra plataforma. Vamos a echar un vistazo acá a la plataforma, cómo se está moviendo, qué movimientos podríamos hacer, cómo se hace una venta. Vamos a estar ahí discutiendo un poquito a ver si los puedo ayudar con algo. Voy a cerrar mi cámara en este momento para que tengan una mejor visual entonces. Y recuerden, si tienen dudas, me pueden ir escribiendo sin ningún problema para yo poder ir solucionando sus consultas. ¿Ok? Me voy a pasar a un gráfico que esté limpio, que no tenga nada, para que vayamos juntos analizando. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos a. Vamos a aquí cerrar alguno. Perfecto. Y vamos a abrir unos otros. Ya voy a dejar acá abierto varios instrumentos
que me gustaría que les echáramos un vistazo para que ustedes puedan entender un poquito mejor lo que les estoy hablando acerca de aprovechar entonces las ventas y también las compras, pero para poder obviamente estar ahí atento al mercado y poder sacarle todo el jugo a esto. Al final esa es la gracia. Ustedes tienen acá una plataforma increíble, la cual les da acceso de forma instantánea al mercado internacional, donde ustedes pueden operar, por ejemplo, instrumentos que son muy difíciles de operar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ustedes creen que llegar y comprar una acción de Apple, comprar una acción de Disney? No, obviamente que hay cierta burocracia, no es tan fácil. Y a través de este tipo de plataforma ustedes pueden llegar y hacerlo de la mejor forma posible, ya teniendo en consideración todos los parámetros y todo lo que puede significar obviamente una inversión en cuanto tanto a gestión de riesgo como también, por ejemplo, a lo que vendrían siendo buenas oportunidades de trading, buenas oportunidades de inversión, ¿ya? Así que ahora lo que voy a hacer, les voy a ir mostrando entonces, vamos a esconder acá la orden pendiente. Vamos a echar un vistazo acá entonces, por ejemplo, ¿cuándo podría haber sido bueno entrar en una venta en corto, ya? Por ejemplo, en este tipo de instrumentos que yo acabo de abrir, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá nosotros estamos mirando el dólar peso chileno. Y me imagino que muchos se acuerdan que hace no mucho tiempo el dólar peso chileno se encontraba cotizando por encima de los 1.000 pesos. De hecho, se encontraba en los 1.060, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes hubiesen estado pendientes ahí cuando el mercado estaba en los 1.060 y justo, por ejemplo, ustedes se enteran ya que el Banco Central de Chile va a realizar una intervención y va a salir a vender un montón de dólares para poder ajustar un poco el precio del dólar en nuestro país? Si ustedes hubiesen estado atentos a esa noticia, ustedes podrían entonces haber aprovechado este movimiento y haber hecho una venta en corto desde los 1060, los 1050, hasta, por ejemplo, la caída fue muy abrupta, de hecho cayó bastante luego de tocar los 1060, pero podrían ir a buscar al menos, por ejemplo, los 950, algo por el estilo, y le habrían sacado una excelente ganancia, ¿ok? Así que ojo con eso porque, como les digo, podrían haber sido también excelentes oportunidades para hacer trading. Vamos a dejar acá el ejemplo para que puedan ver cuánto podrían haber ganado ustedes en este trayecto, ¿ya? Recuerden que en la plataforma hay una herramienta que es una cruz y con la cruz ustedes pueden determinar de inmediato el posible movimiento que ustedes hubiesen hecho desde un instante a otro arrastrando la cruz, ¿ok? Así que se los recomiendo también cuando ustedes quisieran, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, quieran hacer algún movimiento, esta cruz les va a poder entregar una simulación instantánea de lo que ustedes quieren ir a buscar. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo ahora acabo de marcar, como se fijan, un lote acá arribita, ya estoy con un lote de transacción y por ende, cada vez que yo estire esta cruz que se va a ver acá, ya cada vez que yo estire esta cruz, me va a simular el movimiento desde donde está la cruz en sí hasta donde yo estoy arrastrando esta línea, ¿ok? Y me va a dar la simulación de cuánto yo habría ganado, cuánto yo habría perdido en caso de poder hacer esta operación y lo va a hacer de forma instantánea, ¿ok? Vamos a fijarnos acá para que ustedes puedan verlo mejor y así lo puedan practicar. Ya, supongamos que acá en los 1060, ni siquiera en los 1060, en los 1050, como pueden ver acá, la cruz marca a la derecha el precio en el que estuvo en ese minuto y marca abajo la fecha en la que estuvo en ese precio, ¿ya? Entonces, si nosotros este día hubiésemos entrado en venta en los 1050, ni siquiera en los 1060, en los 1050, ya, vamos acá a marcarlo bien, acá, y hubiésemos, por ejemplo, llegado con nuestra venta hasta aproximadamente los 950, ni siquiera, como les digo, los 850 o los 900, los 950. Si ustedes hubiesen hecho este movimiento, ustedes con un lote se hubiesen ganado 10 millones 660, no, perdón, se hubiesen ganado 10 millones 66 mil pesos. Ya, como pueden ver, hubiese sido una ganancia espectacular y hubiese sido tan solo en 11 días. Ustedes con un lote se podrían haber ganado 10 millones de pesos. Y un lote lo pueden operar ya desde, por ejemplo,
no sé, 5 millones de pesos pueden operar cómodamente un lote, así que si hubiesen ganado, imagínense, 10 millones de pesos en tan solo 11 días si ustedes hubiesen hecho esta operación. De hecho, hubiese sido en menos, hubiese sido aproximadamente como en 2 días porque esto cayó rápidamente y pasó por los 950 de una forma, pero muy abrupta. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, cuando el mercado cae, cae de una forma muy agresiva y si bien acá subió de forma agresiva, la caída lo fue aún más. ¿Ok? Entonces acá nosotros podríamos haber abierto una venta desde este punto hasta este punto, hubiésemos ganado un muy buen capital. ¿Ya? Y como yo hubiese abierto la venta en este punto, netamente hubiese tenido que presionar el botoncito rojo que está acá. Cuando yo presiono el botón rojo, yo entro en una venta. Cuando yo presiono el botón verde, yo entro en una compra. Así también, cuando yo pongo nueva orden, también me aparece un botón rojo grande de vender y un botón verde grande de comprar. Ya recuerden, si ustedes presionan el botón rojo, significa que están apostando a la baja. O sea que ustedes creen que el instrumento en cuestión va a caer. O sea que yo ahora, por ejemplo, que estoy viendo el dólar y el dólar está en los 907, si yo presionara el botón rojo, significa que yo creo que este instrumento va a caer en busca, por ejemplo, de los 900. ¿Ok? Por el contrario, si yo presiono el botón verde, significa que yo creo que este instrumento va a crecer de aquí a los 920. Un ejemplo. ¿Ya? Eso significa entonces un botoncito y otro. Y como les digo, en el caso de cualquiera de las operaciones que usted haga, sea compra o sea venta, ustedes pueden dejar un stop loss y un take profit. ¿Ok? Así que independiente de lo que quieran hacer en nuestra plataforma, ustedes van a poder entonces elegir si apostar al alza o apostar a la baja. ¿Ok? Y recuerden que obviamente nosotros los vamos a estar acompañando en el caso que necesiten cualquier tipo de ayuda con respecto a su plataforma. O sea que si, por ejemplo, ustedes no saben bien, no sé, cómo operar un instrumento, no saben bien cómo hacer una venta, o no saben si está mejor por una compra o por una venta, recuerden ponerse en contacto con sus asesores o también me pueden preguntar a mí en caso que ya sean clientes de VFX, también me pueden dejar ahí su preguntita y yo los voy asesorando para poder apoyarlo un poco. ¿Ya? Así que eso con respecto a la venta que se puede hacer directamente acá. Y como les digo, ustedes pueden elegir sus parámetros de stop loss y take profit directamente antes de hacer la operación. ¿Ya? Ahora, si ustedes hacen una compra, que es como lo más normal del mundo, su stop loss siempre va abajo y su take profit va arriba. O sea, por ejemplo, ahora, si yo quisiera comprar dólar, estaría comprando en los 908, por ende mi stop loss podría ir en los 902 y mi take profit podría ir en los 920. Un ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, así quedaría normal mi operación, con mi stop loss por debajo del precio de entrada y con mi take profit por el precio, por un precio más arriba. Pero si yo quiero hacer una venta, ¿ok? Tengo que borrar acá, borro acá, aprieto venta, mi stop loss va a quedar por encima, ¿ok? Porque mi stop loss es para detener las pérdidas y si yo estoy apostando a la baja, yo voy a tener pérdidas cuando el precio suba. Entonces, si yo estoy entrando en los 908, mi stop loss va a estar en los 912. Y mi take profit va a estar en los 900. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo en este caso que estoy haciendo una venta, mis parámetros están al revés. Mi stop loss está por arriba y mi take profit por encima. ¿Por qué? Porque yo estoy apostando a la baja. ¿Ok? Así que eso con respecto al dólar con ejemplos de compra y venta. ¿Ya? Ahora nos vamos a pasar al Standard & Poor's. Vamos a agrandar acá un poquito. Y como pueden ver, Poor's ha venido subiendo, también ha mostrado, así como les durante mucho tiempo. De hecho, yo si pongo las velas diarias, ustedes se fijan que el Standard & Poor's a lo largo de los años ha venido creciendo de una forma muy, muy severa. Ya, de hecho, es realmente una subida bastante fuerte. Ya, pero durante todo el año 2022, esto ha sido todo el año 2022, hemos visto caídas importantísimas de la bolsa americana. Ya, ¿y por qué hemos visto esta caída tan fuerte? Más que nada por problemas inflacionarios, por ejemplo, todo lo que fue venir trayendo los efectos de la pandemia que se vivió fuertemente durante el año 2020-2021. Y ahora recién estamos, entre comillas, viendo valores mucho más reales para muchas acciones que se inflaron
de una forma increíble durante la pandemia y así otros factores. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hubiésemos sabido que el año 2022 iba a ser un año de correcciones, en donde en realidad íbamos a ver al mercado corregir después de las fuertes subidas que tuvo por los incentivos económicos, por ejemplo, también el ahorro que se dio, muy poca gente, por ejemplo, estaba en realidad gastando fuerte, dado que, si ustedes se fijan, por ejemplo, mucha gente empezó a, o sea, o siguió con su trabajo o consiguió trabajo durante la pandemia, y como no había malls abiertos, no había mucho en qué gastar, se empezó a incrementar mucho el apetito por invertir en renta variable, lo cual impulsó demasiado fuerte el valor de muchas acciones tecnológicas. ¿Ok? De hecho, si ustedes le echan un vistazo, por ejemplo, a la acción de Tesla, durante todo lo que fue la pandemia, Tesla se apreció de una forma exorbitante. ¿Ya? De hecho, acá les voy a mostrar en velas diarias cómo fue la subida de Tesla. ¿Ya? Tesla estaba acá al inicio de la pandemia y terminó acá a finales del 2022. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, perdón, acá a finales del 2021, ¿ya? Y si ustedes se fijan, luego que llegó a este punto comenzó a caer, pero durante la pandemia, si ustedes se fijan, Tesla se apreció más de un 1500%, ¿ok? Lo cual es increíble. Imagínense, si ustedes hubiesen invertido con Tesla durante este periodo, hubiesen ganado una muy buena cantidad de capital, ¿ya? Así que hubiese sido una excelente chance para poder hacer alguna inversión, ¿ok? ¿Qué otra cosa importante? Obviamente es que una vez que ya llegamos a estos puntos y nosotros comenzamos a ver de que en realidad el mercado venía para una corrección durante el año 2023, ustedes podrían haber apostado a la baja durante todo este periodo y como pueden ver la acción ya ha caído más de un 50%. Entonces ustedes se podrían haber ganado justamente esta caída del 50%. Y para hacerlo más realista, ya tendrían que haber estado ni siquiera acá cuando empezó a caer de inmediato, sino que cuando hizo la corrección formó un doble techo acá. ¿Ok? Y acá ustedes hubiesen podido entrar en venta desde los $400 hasta, supongamos, este punto acá, que eran los $265. Si ustedes hubiesen aprovechado esta caída en Tesla, se hubiesen ganado aproximadamente 2.463.168 mil pesos. Y esto hubiese sido con una operación pequeña, serían de hecho solamente 20 acciones de Tesla. ¿Ok? Así que como pueden ver, hay opciones muy, muy interesantes, pueden aprovechar estas ventas muy bien y para eso siempre va a ser importante mantener una muy buena visión de los soportes, de la resistencia, para que sepan cuándo en realidad es bueno entrar o cuándo es mejor abstenerse, o dónde dejar un stop loss y dónde dejar también un take profit. Todo ese tipo de análisis, recuerden que lo pueden encontrar directamente en nuestro canal de YouTube de Mundo VFX. Vamos a presentarlo también por si lo quieren visitar, porque es una muy buena herramienta para que puedan entonces aprender un poco más de trading. Acá entran a Mundo VFX, ¿okay? Que es nuestro canal para que puedan aprovecharlo. Y acá van a poder ver, por ejemplo, un montón de información acerca de aprende a utilizar nuestra plataforma, sobre el rally navideño, aperturas de mercado. Van a poder aquí también ver, por ejemplo, cómo invertir junto a nosotros en caso de que no lo hayan hecho, por ejemplo, cómo poder abrir su cuenta. Acá lo pueden ver directamente. Así que tienen mucha información y también análisis técnico. Cómo utilizar el RSI, cómo utilizar estocástico, MACD. Tienen un montón de información y les va a servir mucho. Todos nuestros clientes están constantemente viendo esto porque les sirve obviamente para poder mejorar su estrategia. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con mejorar la estrategia? Ya les acabo de comentar que en el mundo del trading ustedes pueden aprovechar tanto las subidas como las bajadas. ¿Ok? Y hay indicadores como el RSI, como el estocástico, que te ayudan justamente a determinar estos cambios de tendencia, cuándo puede caer algo. Así que vamos a dejarlo acá marcado. Y si ustedes se fijan, cada vez que el RSI se ha encontrado en un nivel sobre el 70, acá por ejemplo vemos un numerito acá al lado, 70-30, cada vez que está sobre el 70 estamos en un nivel de sobrecompra y por ende es muy probable que venga una corrección importante ya en el precio del activo.
Por otro lado, si contamos que el RSI está cotizando debajo del 30, significa que podría venir una corrección en el precio y podríamos ver un movimiento alcista. ¿Ok? Con respecto al estocástico, exactamente lo mismo. Cada vez que tenemos cruces del estocástico sobre el nivel del 80, implica que podría venir un cambio de tendencia a la baja. Y por el contrario, cuando vemos un cruce del estocástico con el MACD, o sea, perdón, con la señal, por ejemplo, al alza por debajo del nivel del 20, implica que podría venir una subida bastante fuerte. ¿Ok? Así que ahí ya tenemos, por ejemplo, parámetros para poder determinar cuándo es bueno comprar y cuándo es bueno vender. ¿Ok? Y además también vamos a marcar, por ejemplo, algunas zonas de soporte y de resistencia. Lo vamos a ver en velas diarias, eso sí. Vamos a ir marcando acá. Perdón, me equivoqué de línea, era la línea horizontal, ahí sí. Vamos a ir marcando acá algunos puntitos. Aquí vamos marcando entonces. Perfecto, por acá. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos varios puntos marcados. Voy a dejar esto solamente marcado. Lo demás ya sería netamente como para ya ponerme a hacer trading como tal. Pero lo que quiero es enseñarles cuáles serían buenos parámetros para estar vendiendo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en este escenario, ¿cuál creen ustedes que sería un buen momento para abrir una venta, dado estos niveles de soporte y resistencia que acabamos de marcar? ¿Ya? Obviamente que una resistencia. Si nosotros nos vemos una resistencia, significa que podríamos estar en un punto atractivo para abrir una venta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si está en una resistencia, significa que es muy probable que el precio del activo tienda a rebotar y por ende sería mucho mejor estar pensando en un posible rebote a la baja. ¿Ok? Ahora, por el contrario, si es que, por ejemplo, ustedes ven que el precio se encuentra en un soporte, recuerden, las resistencias son lugares donde suele rebotar que están por encima del precio y los soportes son lugares donde suele rebotar, pero están debajo del precio. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuándo es bueno abrir una venta? Cuando estamos en una resistencia, o sea, cuando estamos en un punto más encima del precio actual que podría rebotar, o sea, sería en esta línea naranja que está acá. ¿Ya? Y además, ojalá encontrar al RSI cercano al nivel del 70 y al estocástico cercano al nivel del 80. Si nosotros vemos todos esos parámetros, es muy probable que sea una muy buena opción de abrir una venta en este punto para ir en busca del próximo profit. ¿Ya? Y recuerden que también ustedes pueden dejar sus ventas como órdenes pendientes. No es necesario que siempre sea en orden de mercado. Pueden, por ejemplo, dejar una orden pendiente en este punto. Con un stop loss cortito en este punto, en caso de que haga la ruptura, mejor que me saque. Y en caso de que esto confirme el rebote, ir a buscar este punto que está acá abajo. Entonces ustedes podrían dejar su orden pendiente lista y como pueden ver acá, yo con un lote arriesgo 660 mil y voy a buscar 1.652.000. Una muy buena operación, sería una venta, ya le dejé mi stop loss establecido y mi take profit establecido y como pueden ver entonces iría a buscar una caída del precio del euro. ¿Ok? Ahí dejaría el sell limit. Y en caso de que llegue a ese punto, se va a abrir sola. ¿Ya? Así que, tal como les venía comentando, las ventas son una excelente forma de invertir en el mercado. Recuerden que cada vez que el mercado cae, cae mucho más agresivo de que lo que sube. Cuando sube, siempre sube en escalera. Cuando cae, cae en un refalín. Y como pueden ver, por ejemplo, acá estamos viendo el comportamiento del euro dólar, donde estamos viendo una venta increíble. Y si nosotros hubiésemos hecho esta venta, si hubiésemos aprovechado este movimiento bajista del euro dólar, hubiésemos ganado un muy buen capital. Así que por lo mismo es que les recomiendo este tipo de movimientos, ya que las ventas suelen ser más agresivas que las compras y suelen dar obviamente ganancias en un menor plazo. ¿Ok? Así que eso chicos, espero que les haya servido aprender acerca de las ventas en corto, de cómo poder hacerlas a través de nuestra plataforma. Recuerden, pueden abrirlas directamente desde acá arriba en el botón rojo, donde estarían entrando directamente al mercado. Pueden presionar clic derecho, nueva orden. Y pueden hacerlo directamente desde acá, donde pueden utilizar un stop loss y un take profit. Y en caso de que quieran vender o apostar a la baja, presionar el botón rojito, ¿ok? O si no, pueden dejar órdenes pendientes, donde también ustedes eligen el precio de entrada.
También pueden dejar su stop loss y take profit y dejan el sell limit puesto. O sea que si toca el punto donde ustedes creen que va a llegar, que se abra una venta. ¿Ok? Así que esa sería la idea en el euro dólar. ¿Ya? Y recuerden también que desde la parte de las cotizaciones, ustedes también pueden pinchar un instrumento y también les va a aparecer la opción de vender y comprar. Pero yo siempre les recomiendo, ojalá hacerlo desde el gráfico porque pueden poner mejor los parámetros de stop loss y take profit. ¿Ok? Así que eso, chicos, recuerden utilizar las ventas, no tan solo piensen en comprar, no se cierren a una sola opción, el mercado está lleno de variaciones, puede subir, puede bajar y la idea es aprovechar todo lo que sea posible. Así que les dejo la invitación al curso también, recuerden que se pueden inscribir directamente en nuestra página web a través de la pestaña de webinars, curso de herramientas fundamentales de trading, este parte el día jueves y es after office, es a las 7:30, ¿ok? Así que espero que puedan participar, aprender un poquito más de trading y que se puedan seguir educando junto al mejor broker de Chile, VFX, y aquí vamos a estar nosotros para ayudarlos. Así que eso, que tengan una excelente jornada, nos estamos viendo en un próximo seminario de VFX Inversiones.